Quasar TV, las noticias de Michoacán. Los balistas de Michoacán liberaron a un agente de los que tenían retenidos en la comunidad de Turícuaro, municipio de Nahuatzin, informó el subsecretario de Gobernación, Fernando Cano. El estado de salud del agente del Ministerio Público es delicado. En particular, él se negaba a comer, él se quejaba de estar mal de salud, y no sé si esto los motivó para permitirle la salida o bien fue un gesto de buena voluntad de parte de ellos. Fernando Cano dijo que nuevamente se trabó el diálogo porque los normalistas se apoderaron de más vehículos. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Advierte el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, que sí están en riesgo de perder el ciclo escolar los normalistas del estado si no llegan a un acuerdo de manera emergente con el gobierno del estado para aplicar el plan de estudios vigente. Reconoció que no hay condiciones para reanudar el diálogo con los normalistas. El diálogo se da entre personas que tienen disposición a llegar a acuerdos. Las personas que tienen disposición a llegar a acuerdos tienen que ser libres, estar desprovistas de presiones. Y en su caso, los documentos que se firman a partir de una reunión o en donde existe presión, pues son nulos, no tienen validez en el mundo jurídico. Jesús Sierra recalcó que mientras las autoridades estatales y federales no encuentren condiciones propicias para dialogar, no habrá respuesta a los normalistas, ya que cualquier resolución depende de lo que determine la DGSP. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Rigoberto Bucio Díaz, representante de los alumnos de la Universidad Michoacana, en el acto por el 260 aniversario del natalicio de Hidalgo, exhortó a las autoridades nicolaitas y sindicato de maestros a buscar soluciones reales, al margen de intereses políticos, para poner fin a la huelga de la máxima casa de estudios. Necesario es comenzar a buscar soluciones, pero soluciones reales y definitivas. Pero desafortunadamente, mientras intereses políticos se antepongan a intereses académicos, mientras intereses económicos se antepongan al desarrollo de la universidad, difícilmente tendremos una universidad de excelencia. Reprochó que se esté afectando a más de 55,000 estudiantes y cuestionó por qué en este semestre únicamente han tenido clases únicamente 3 semanas. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. La UVAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador, el licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la Oficina del Deporte Universitario, Edificio C, tercer piso. Teléfono 01-443-3235-171, extensión 2185. Correo m.c.n21@hotmail.com en el campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. A un día del estallamiento de huelga en la Universidad Michoacana, autoridades nicolaitas reiteraron su disposición al diálogo con el sindicato de profesores. El rector Salvador Jara informó que estableció contacto con el líder sindical Lauro Chávez a fin de que conteste su propuesta de crear un organismo plural que decida quién tiene la razón legal respecto al pago de impuestos que se niega a pagar los sindicatos. Me puse a sus órdenes. Le dije que esperaba que bajaran la información que les fue, que revisamos juntos el día de antier, que estuvimos, como él mismo lo manifestó, más de 12 horas trabajando de manera continua. Esta información no sé si ya se llevó a las bases. Me puse a sus órdenes para si hacía falta alguna aclaración, algún documento, lo que fuera. Bueno. El rector dijo desconocer el tema del robo de las 17 banderas rojinegras que acusa el sindicato e indicó que están en todo el derecho de denunciar el hecho contra quien resulte responsable. Con información de Dulce Arriaga, informa Quasar TV. A pesar del paro de labores convocado por la CENTE desde hace 12 días, la huelga en la Universidad Michoacana, que inició el SPUM el martes, y el conflicto de las 8 normales, el Estado mantiene la rectoría de la educación, sostuvo Jesús Sierra Arias, secretario del ramo. Pues si tú lo pones en esos términos, 11,600 planteles, 65,000 alumnos y el más del 80% del calendario escolar cumplido. ¿Cuál es tu balance? ¿Tiene la rectoría?
¿Cuál es tu balance? No, ¿usted como autoridad? Pues desde luego que sí. El secretario de Educación aclaró también que son 12 y no 13, como señala la CENTE, los días que lleva el paro en escuelas de nivel básico de Michoacán, en cuyo periodo no se ha rebasado el 25% de planteles sin clase. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. El próximo sábado, 11 de mayo, la Universidad de Morelia aplicará el examen de admisión a los aspirantes a la licenciatura en nutrición, la cual ofrece formación académica de calidad y vinculación al campo laboral a los egresados. Es que la formación académica, que el alumno sea competente y además sea competitivo. Es decir, a través de esta, de estos tres pilares nosotros logramos que el alumno vaya desarrollando pues, la habilidad que presenta un nutriólogo ante la sociedad. La carrera a nivel licenciatura se abrió hace 6 años, cuenta con 300 alumnos y 24 maestros especialistas en el ámbito nutricional y de alimentación para que los egresados se formen con alto nivel académico. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. Gran corrida de feria, Palacio del Arte, sábado 11 de mayo, 4:30 horas, Morelia, cartel de postín, la figura de México, Eulalio López el Sotoluco, el valiente y carismático Arturo Macías, el Cejas y el arte del moreliano Pepe López, lidiando hermosa corrida potosina de Jorge Hernández Andrés, entradas desde 100 pesos, preventa de boletos en taquillas de la plaza. Un pacto con quien sea necesario, incluso con el crimen, para poner un alto a la ola de violencia y delincuencia que impera en Michoacán, fue el pronunciamiento que hizo este miércoles el alcalde de Cuitzeo, Fernando Alvarado, tanto a la sociedad, empresarios y los tres niveles de gobierno. Con quien sea necesario, con quien sea necesario. Yo creo que es un tema que mucha gente no quiere hacer comentarios, pero yo creo que si a usted le preguntan es con quien sea necesario, que se tenga que sentar ya quien sea, que lo haga para resolver los problemas que tenemos. El alcalde de Cuitzeo, Michoacán, de extracción panista, señaló que la situación que prevalece es ya insoportable por el alto índice delictivo que se registra en la entidad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. En la Comisión Nacional del Agua, Delegación Michoacán, existe colusión de empleados con coyotes para traficar con el vital líquido y no permiten perforar pozos a las comunidades que realmente lo necesitan, denunció el alcalde de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza. Conagua tiene coyotes, para eso son coyotes. ¿Sí? Son coyotes los que se dedican al tráfico del agua, que están coludidos con empleados. El municipio dijo que el problema de la corrupción es uno más de los que enfrenta la población michoacana, aunado a la ola de violencia que se vive derivado de la inseguridad. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.